San Isidro fue y es hoy un barrio residencial emplazado sobre las orillas del Río de la Plata. Todos queremos muchísimo a San Isidro, tenemos un sentido localista muy importante, independientemente de tener una visión nacional como la tiene nuestro intendente y quienes lo acompañamos, pero queremos muchísimo este lugar y por eso lo preservamos tanto, tanto lo natural, lo arquitectónico, lo cultural. Este lugar que estamos ahora, pueden ver, esta es una casa histórica, fue la casa de Fernando Alfaro, que fue el primer intendente, que se llamaba presidente de la comuna, y acá funcionaba el primer municipio. Y lo que tenemos, o sea, atrás tuyo y delante mío, es la casa del hijo, que se hizo en combinación con esto. Esta casa es de adobe, ladrillones, etcétera, preservada, utilizada, como las otras casas de San Isidro que cuidamos en este casco histórico, que además es muy apreciado por los turistas. Plaza Mitre, en el casco histórico, donde en 1706 se erigió una capilla en el mismo lugar en el que hoy se encuentra la Catedral de San Isidro, de estilo neogótico. San Isidro. Un lugar para disfrutar del encanto y del entorno del casco antiguo. Están prohibidas las industrias de tercera categoría, que son las contaminantes. Y bueno, tenemos dos grandes industrias, como son el turf, quien da más cantidad de empleos, que es absolutamente verde, y gracias a eso tenemos 300 hectáreas verdes en el corazón de San Isidro, y el turismo, que mueve una cantidad muy importante de gente y por supuesto que no es contaminante y ha servido con el estilo que tomó San Isidro para ayudar a preservar el patrimonio histórico, cultural, arquitectónico del partido y además ha reforzado toda la política municipal de áreas protegidas. Tenemos 4 áreas protegidas, de las cuales hay una de ellas que es el Parque Natural Ribera Norte, que también es sumamente visitado por turistas. En San Isidro, un lugar para disfrutar del encanto y del entorno del casco antiguo. Sin lugar a dudas, la posada de San Isidro recibe a sus huéspedes en la tranquilidad de una casa. Tanto para empresas como para colegios, es un ambiente muy bueno. La posada de San Isidro ofrece una situación inmejorable si planea visitar el casco histórico, el hipódromo, el tren de la costa o el Unicenter Shopping.
a muy pocas cuadras del centro comercial de la ciudad. Si fuese el hotel del pueblo, ¿viste? Como que por mil razones viene. Pero turistas en sí para alojarse en San Isidro no vienen. Vienen conocidos de gente que vive acá. Mismo familiares que se fueron a vivir afuera, vienen de visita y se alojan acá. Ofrece departamentos con cafetería y desayuno, room service, pileta con solarium, aire acondicionado, servicio de mucama, calefacción central, TV por cable, estacionamiento cubierto y unidad especial. Hay habitaciones adaptadas para individuos discapacitados. Existe un rincón en la posada de la plaza que inspira magia y mucha paz. Es el jardín de los fondos de la casa. Una arboleda añeja y abundante que rodea la piscina y le da un encanto único a este maravilloso lugar. Para desestresarse, para leer o simplemente para disfrutar del sol. La casa en un antiguo edificio con bellos detalles arquitectónicos, sencillas instalaciones y tarifas muy accesibles. Salón de eventos, pequeño, pero lo buscan mucho, se ve que hay demanda para eso también, para pequeñas reuniones así de empresas. El Hotel Posada San Isidro dispone de recientes pisos con servicio de desayuno y cafetería. La Posada es una inmejorable opción para alojarse en barrio de San Isidro. Una calle tranquila y cerrada. Sí, La Posada es un clásico de San Isidro. Pura tranquilidad. Cuando el actual intendente, Gustavo Posse, se hace intendente en el 99, vino con una planificación de turismo que se concretó poco después con un programa que se sigue llamando San Isidro Turístico. Desde 2003 hasta ahora, hemos crecido, llegamos a tener 8 hoteles, ¿no? El último gran paso en hotelería fue hace 2 años, donde aumentamos un 56% la capacidad de alojamiento. No apuntamos a un turismo masivo. Nos interesa el turismo de calidad y para... El turismo que valora. Claro, el turismo que valora y, por supuesto, el turismo que más incide en la actividad económica del municipio, que es el que deja más divisas.
San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 112 móviles blindados y equipados. 35.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 880 cámaras instaladas. 80 kilómetros de fibra óptica. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4743-4640. San Isidro, Gobierno Municipal. San Isidro fue y es hoy un barrio residencial emplazado sobre las orillas del Río de la Plata. A partir del año 2000, con la crisis económica y sobre todo a partir de la devaluación posterior, el turismo empezó a ser importante en toda la Argentina. Y San Isidro no fue la excepción de esto. La mayoría de los hoteles son hoteles boutiques, muchos de ellos hechos sobre casonas antiguas que fueron recuperadas y se aseguró el futuro de esas casas a través de una actividad sustentable. Sustentable como es el turismo y también sustentable para ese tipo de arquitectura. Sobre las barrancas de la calle Ituzaingó, llegamos a Paraje de Almas, una maison de charme que guarda la estructura de una casa colonial. Paraje de Almas fue concebido también como escenario para el descanso del alma. Bueno, como dice en el extracto que escribí, es una caja blanca que fue concebida para recibir almas que se puedan sentir como en su casa y conectarlas con la sensibilidad, el silencio, conectarlas con el alma, dejar al cuerpo en paz y que la persona encuentre un espacio donde realmente disfrute ser quien es, tranquilo. Donde uno puede sentirse como en su propia casa, rodeado de la tranquilidad y la historia de San Isidro. Paraje de Almas es una marca que está, registrada, no solamente para Argentina, sino para Uruguay, Brasil, Perú y Chile.
son todos los países que comparten nuestra historia. Se trata de un nuevo concepto en hotelería porque nace de la causa de conservar y sostener lo valioso del patrimonio histórico de nuestro país. Paraje de Almas surge de una compra de una propiedad en estado precario, restaurándola desde los cimientos. Está dentro del casco histórico, hacia el patrimonio histórico de nuestro país y principalmente de San Isidro, pero también de nuestro país, que no es mucho, no va muy lejos el patrimonio histórico dentro de nuestro país, y es muy difícil hoy recuperar o reciclar este tipo de casas, porque antes vivían familias, era otra forma de vivir, y esta casa hoy por hoy, una familia, salvo que sea riquísima, no puede sostenerla, ¿no? Es insostenible. Entonces hay que encontrarle una forma económica que la haga sostenible en el tiempo, y yo encontré una nueva. Por eso mi fin no es la hotelería, mi fin es el sostenimiento de patrimonio histórico por medio del hospedaje casero. Reciclé la casa, y lo que genera el hospedaje casero y los eventos que hacen en la casa es lo que genera el sostenimiento de la misma casa, y paga a todo el personal, o los sindicatos, los impuestos, toda la pintura. Es una casa se autosostiene la señora. Es un hotel con aroma familiar, donde el trato es personalizado, la comida es casera y el ambiente es cálido. Arquitectura colonial con una decoración contemporánea. Aquellos que visiten esta histórica casona remodelada encontrarán una armónica combinación de muebles antiguos con piezas contemporáneas. Que me fui fiel. No hice todo, nada que fuera que no me sintiera como mi segunda piel. Es una casa que es elegante, pero es muy sencilla. Si vos te fijás, no hay nada lujoso, pero es muy cómoda, comodísima. Y al mismo tiempo tiene sencillez, nobleza, porque las cosas son sólidas. Y los muebles son lindos, pero todo es simple. Paredes blanquísimas que contrastan con alfombras y objetos clásicos. Las épocas se conjugan y los estilos se combinan. Paraje de Almas posee 4 habitaciones, todas con un colorido y luminosidad únicos.
al tener solamente 4/4, con eso estamos haciendo, estamos abriendo un nuevo concepto dentro de la hotelería, porque es, digamos, parecería que no es económicamente redituable tener 4/4, ¿no? Pero al contrario, pasa que cada vez más la gente busca lugares más chicos. Paraje de Almas cuenta con los siguientes servicios: desayuno del despertar del alma, camas king size, aire acondicionado, wifi, caja de seguridad, escritorio completo, biblioteca y pianos. Todo esto es fruto de la iniciativa de una artista plástica, abogada y emprendedora nata llamada Selmira Peralta Ramos. Pinto, escribo, canto, yo trato de, por donde pueda, yo me expreso, el alma me supura, ¿vio? Así me sale por donde se puede plasmar. Realmente soy el alma mater del paraje, pero también soy la que amasa el paraje. Digamos, me gusta meter las manos en la masa. Me encanta hacerlo yo, trabajar a la par con el obrero. Decoradas con pinturas de Selmira que reflejan sin duda el alma que posee el lugar. Estoy por abrir dentro del paraje ahora mi galería, ¿sí? Vamos a hacer una inauguración. Vicky Gortari, que es mi asistente, va a pasar a ser mi galerista. Y me pasó que me di cuenta de que yo tenía el espacio y que con Vicky ella vendía muchísimo más que lo que me vendía por ahí cuando hacía una exposición. Y que tenía que ocuparme de miles de cosas. Entonces dije, ¿cuál es el cuento? Yo tengo listo, organicémoslo acá. Y bueno, estamos abriendo también la galería, que vamos a participar también en ferias en el exterior. Entonces, por medio de las ferias también vamos a invitar a otros galeristas a que vengan a conocer el lugar. Y artistas. Y también pueden venir a exponer al hotel esa semana o un mes. Tenemos un artista y traemos al artista y no sé, es todo un se mezcla el arte, el patrimonio histórico. Historia, aquello que nos identifica y nos hace portadores de una tradición.